Oye, Víctor, mira, salgo ahora hacia la discoteca, he quedado con Óscar, vente y nos vemos un rato, ¿vale? Venga, un besito, hasta luego. ¿Qué hora sales hoy? Tendré que darme hasta el cierre. Teníamos planes. ¿Me vas a venir a dormir a mi casa? Ya, lo siento. De verdad, te lo recompensaré. Alba, espera. Espera. ¿Qué quieres? Déjame en paz, que ¿qué estás te pasa? Sola. ¿Por qué te vas así? Es por Óscar, ¿no? Habéis vuelto a discutir. ¿Puedes llevarme a casa, por favor? Sí, venga, vamos. A mi pañuelo. A ver, ¿qué te pasa? Venga, ¿qué te pasa? No sé. Siempre lo mismo. La misma excusa, la misma historia y empiezo a estorarte. A ver, no creo que lo haya hecho posta, no quería salir tan tarde. Vamos a casa y tomamos algo. Como quieras. Por mí guay. No sé, no me apetece estar sola. Pues venga. ¿Qué coño significa todo esto, Víctor? Verás, hay algo que debes hacer por mí. Ven, siéntate. Te va a parecer muy raro lo que te voy a decir, pero debe dejar a Óscar. No es bueno ¿cómo? Para ti. Estás de coña, ¿no? Si no quieres que te haga daño, haz lo que te digo. Tú estás loco. Sí. Loco de amor. Coge el móvil y manda este mensaje a Óscar. Vamos. Venga, escribe. Es lo que te digo. Alba, no entiendo por qué no me coges el teléfono. No entiendo nada de este mensaje. ¿Y por qué lo tenemos que dejar así? En serio, estoy preocupado. Llámame.
brink of devastation. When you were waiting on the edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there, impossible.